Para la columna de hoy les quería comentar que esta semana estuve hablando con mamás, con papás de mis estudiantes y me preguntaban qué propone Milei sobre la educación. Yo les decía que básicamente propone cerrar las escuelas públicas a las que van sus hijos, sus hijas, cerrar la escuela pública en la que yo trabajo de educación especial. Él plantea, cuando le preguntan por educación, que la educación tiene que estar arancelada y plantea un sistema de vouchers, es decir, privatizar la educación. Además de plantear que está en contra de la educación sexual integral, lo que atrasa 100 años. En relación al sistema de voucher, se basa en un subsidio que lo van a obtener aquellos estudiantes que por sus condiciones sociales puedan tener buenas calificaciones. Es decir, profundiza la desigualdad que estamos viviendo hoy. Imagínense que muchos jóvenes que van a la universidad, que van al terciario, tienen que trabajar para poder hacerlo. ¿Qué pasaría si la educación fuera arancelada? Ahora bien, ¿este modelo lo conocemos? Bueno, sí, este modelo es el modelo chileno. ¿Recuerdan que hace años salieron cientos de miles de jóvenes a las calles a plantearnos son 30 pesos, son 30 años, en contra de lo que fue la herencia pinochetista? Bueno, entre sus puntos, una cuestión que planteaban era en contra de la educación privatizada, en contra de la educación expulsiva y exclusiva. Ahora bien, en nuestro país, ojo, porque no significa dejar en manos la situación de la educación en aquellos que la están ajustando, como está pasando hoy, a favor de los modelos del FMI. Es decir, nosotros planteamos más plata para educación, para salud y no al pago de la deuda. Frente a esta crisis educativa, no puede tampoco quedar en manos de aquellos que ven a la educación como un costo, sino que tenemos que salir a luchar las docentes, los auxiliares, los estudiantes, las familias, por mayor presupuesto educativo, pero también debatir qué educación queremos. Por eso proponemos un congreso educativo de toda la provincia.